Cani García, qué gusto encontrarme contigo de nuevo, poder conversar de nuevos proyectos, de esta carrera tan maravillosa y de esa voz tan hermosa que cada día de verdad está mejor y mejor y mejor. Tienes un nuevo álbum, bienvenida a People VIP para que nos cuentes todo, por favor. No, feliz de poder estar compartiendo contigo nuevo, Kika, y con la gente de People VIP y bueno, súper feliz y emocionada con lo que es la salida de este nuevo lanzamiento, García. Así es un, bueno, desde el nombre del álbum de Cani, me imagino que es algo pues muy especial para ti. Además, estás haciendo distintas colaboraciones, distintos géneros. Te veo, pues, de verdad, con artistas del momento, explorando distintas cosas y también con un nuevo look. ¿Tú crees que tengo nuevo look? Pues así el look, bueno, por ejemplo, en la última canción estás con la onda vaquera, que está todo el mundo... Es verdad, tienes razón. Sí. Es que yo, chica, yo me aburro con facilidad y entonces medio con la onda vaquera, hoy no, hoy estoy más rock and roll. Pero sí, la verdad que ha sido súper lindo el caminar de este álbum. Lo que he podido encontrar a nivel musical de las colaboraciones, como dices primeramente, de ser súper, yo creo que bendecida con colaboraciones de artistas a los que siempre he admirado y he querido mucho. Y al mismo tiempo, yo creo que con esa versatilidad que ellos me pueden regalar, no solo como dicen musical, a veces hasta esto que cuentas de la parte física, que yo digo, en serio, pero sí, claro. La vez que estaba con Eden Muñoz haciendo el video, yo me reía porque estaba... yo misma pensando, el sombrero será too much, no será too much, y dije, bueno, voy a hacer una cumbia norteña, vamos con el sombrero. Y me lo disfruté un montón, y yo creo que de eso se trata también este viaje musical, el que no se haga nada por las razones que no son, que no sea por disfrutar y jugar dentro del arte con las diversidades de música que pueden existir. Así es, y te veía regia con tu sombrero, cantando, bueno, Llorar por ella, que también la canción tiene sí. Bueno, una letra maravillosa, y sé que ahorita gracias. Nos estás promocionando muchísimo esa colaboración con Eden Muñoz, pero bien. También aquí aparece en el álbum Cristian Nodal, bueno, en fin. Sí. Háblanos de los demás artistas y de los temas que vienen. ¿Sale el álbum completo, Cani, o vas a ir soltando sencillo por sencillo? ¿Cómo es la dinámica de tu nuevo de García? No, sale el álbum completo. Ya han salido seis canciones. Arrancamos en el 2022 con Cristian Nodal, con la siguiente. Fue una canción que me trajo un montón de cosas lindas. Nominaciones, la posibilidad de ambos cantar en el escenario innumerables ocasiones en gira. Tiene duetos como con Karim León, al igual que con Eden, que te lo agradezco, fue una canción que se hizo para mí un antes y un después en mi carrera y a la que le debo muchas cosas lindas. Claro, de ahí también me voy a cosas mucho más, creo que más cercanas a lo que ha sido mi mundo, con canciones con Carla Morrison, que fue un dueto que me encantó escribir con ella, ir a Los Ángeles, trabajar juntas la canción desde cero. Hacer una canción totalmente desnuda, como es una canción solo a piano, que hace rato no hacía cosas así. Retar a Ion Mico, que viene de hacer trap, a hacer una bachata y ponerla en una situación más compleja, en unas aguas que no son las que ella suele estar. También de las cosas que agradezco un montón, de la generosidad. Más que generosidad, yo creo que la confianza ciega por parte de los artistas de yo decirle esto es lo que quiero hacer y que me lo permitieran. Y bueno, y ahora lanzar estas seis canciones que la gente no ha escuchado, y aunque sí, el disco ya de alguna manera ha sido más que probado por las cosas lindas que me han sucedido con estos seis temas, pues ahora que puedan escuchar esta otra parte de lo que es García y completar, como quien dice, lo que ha sido un ciclo de cosas maravillosas en mi vida. Así es, y con esa voz que te digo, de verdad, cada gracias. Estaba escuchando los temas, y yo digo, por Dios, qué voz... No solo ella, sino cómo te ajustas a tantas cosas tan distintas, cómo exploras, cómo profundizas. Y yo no encuentro que haya un artista que te vaya a decir a ti, mira, Cani, yo no voy a cantar contigo. O sea, esto nunca va a pasar. Entonces, y aparte de eso, hablando de looks, hablando de todas estas cosas, es tan linda, es tan rozagante. Estás sonriendo porque la vida, de verdad, te trae cosas muy lindas que siempre hay que celebrar. Y eso se te nota, todo eso se te nota. No, muchas gracias. La verdad que sí, que estoy viviendo un momento de mi vida maravilloso. Estoy súper feliz y, como dice, es tan precioso el tener el privilegio de alzar el teléfono y decir, quiero hacer esto contigo,
y recibir eso sí han sido cosas, pues para mí, a la que le debo mucho. Hoy en día tener este álbum, con el álbum que tengo, el álbum que le entrego a la gente, se da gracias a eso, a la generosidad de mis compañeros y compañeras de regalarme eso sí y de poder haber hecho juntos esta joya que ya una hora cae en manos de la gente. Así que estoy súper, súper agradecida. Qué lindo. Pues mira, yo solo te quiero decir que te deseo todo el éxito del mundo, que sigan de verdad tantas, tantas colaboraciones, tantos proyectos maravillosos. Y también te quería preguntar, de todas maneras, si lo puedes decir o no, si tienes una canción favorita de este álbum, así, ni lo pienses, ¿cuál sería? Sí, que ni lo pienses. Bueno, elijo la canción que tiene por nombre el álbum, que se llama García, porque sí. Creo que porque voy a decir algo nada profundo, porque fue la última canción que escribí y le tengo un cariño muy especial. Así que, pero no, porque creo que es una canción que habla mucho de mí, el fan que siempre se pregunta cosas y quiere saber un poco más del artista, creo que por eso es una canción que es un regalo de que conozcan más a una. Entonces ahí la pongo para que la oigan. Estaremos pendientes de oírla y así conocerte también un poquito más. Y de verdad qué fortuna poder conversar contigo. Espero que sea gracias. Muy pronto la próxima vez. Te mandamos gracias. Un abrazo grandote, grandote y gracias siempre por... No, estar un besito para allá. Con va. Tanto cariño para Pipo VIP. Que va a ustedes. Un abrazo bien, 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 bien gigante a la gente de Pipo Lizada. Saben que se les quiere mucho y gracias siempre por el respaldo y el amor a cada proyecto y a cada noticia y a cada anuncio que uno quiera compartir. Así que de todo corazón, muchas gracias. Bye bye, gracias a ti. ¿Qué tal mi familia de People VIP? Les saluda Cani García y les quiero invitar a que escuchen mi nuevo álbum, García, a que lo disfruten, a que emprendan este viaje conmigo y que lo hagan suyo también cada una de estas canciones. Se les quiere mucho.